Luca no le hacía mal a nadie, Luca era un pendejo que se levantaba todos los días para ir a trabajar. Yo lo crié desde que tenía 10 años cuando se fue mi mamá. Antes yo estaba del otro lado, lo miraba por la tele, lloraba, sentía el dolor, pero verlo desde adentro y sentirlo desde adentro es muy diferente. Hace 3 meses y 10 días que yo vuelvo a mi casa todos los días, reconstruyo ese día cuando lo mataron a Luca en mi cabeza. Y me pregunto por qué los asesinos tienen que tener un teléfono en la cárcel, pueden postear fotos, pueden reírse de todos nosotros. Y nosotros sin saber dónde está, nosotros somos culpables, nosotros tenemos denuncias de parte de ellos, no podemos salir a la calle, no lo podemos cruzar, porque dice que nosotros los amenazamos, somos delincuentes. Y la justicia siempre del lado de ellos. Justicia. Es triste saber que el que la maneja la justicia de Tucumán es Edmundo Jiménez, el que tiene el clan organizado de la corrupción, donde jefes y fiscales solamente están a la orden de él. Queremos decir, ojalá hubieran venido todos los políticos que en algún momento nos han pedido el voto. Ojalá el señor Mansur, el gobernador, esté aquí presente. Pero es muy triste tener que venir a suplicar, donde todos nos dan la espalda, donde todos miran para otro lado. Edmundo Jiménez es el que protege la mafia organizada. Sus hijos, Ana Lucía Jiménez y Javier Jiménez, son parte de la corrupción armada de esta provincia. Nosotros los ciudadanos no tenemos por qué venir a mendigar. Ellos nos tienen que respaldar y respaldar las leyes, que para eso están, que se olviden de las puertas giratorias, la mafia y la corrupción, y los ladrones de guantes de blancos están en esta casa, donde la reina y donde la mafia.